Listo, chicos, vamos a empezar la clase de lengua del día de hoy. Nosotros ya empezamos a ver si lo que era un género sí narrativo, ¿sí? Un género narrativo, habíamos nosotros visto algunas posturas, ¿no es cierto?, del que nos permitían leer. El por qué tan importante era para nosotros el saber leer, ¿sí? Inclusive yo les mandé una tarea, ¿no? Espero que me hayan enviado esa tarea. Vamos a revisar así brevemente qué fue lo que pusieron ustedes con las respuestas para seguir trabajando a lo que hace referencia, ¿sí? Sí, este género literario, este género narrativo. De ahí vamos a entrar a ver exclusivamente lo que serían las novelas, ¿sí? Pero hay algunos géneros narrativos como los mitos, las fábulas, las leyendas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Aquí le preguntaba que con cuál de estas afirmaciones de estos chicos que usted tenía, estamos en la página 176, ¿no? En la página 176 de su libro. Por ejemplo, le pregunto a Ricardo. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo con alguna de las afirmaciones de los chicos de arriba? ¿Por qué leían? ¿Para qué leían? Leo para comunicarme con los demás y conocerme mejor. Ya, él lee para comunicarse con los demás. Muy bien. Odalis. Yo leo para no estar sola. Ya, Odalis lee para no estar sola, ¿no? Es una forma también de distraerse, de no deprimirse, ¿no es cierto? Cuando uno está sola, es importante también. Muy bien, Odalis, gracias. Vamos, Alejandra, la segunda pregunta que decía, ¿con cuál es la que menos te convence? ¿Cuál es la que tú crees que menos no estás como que de acuerdo ahí que se lee por esas razones? Yo leo para divertirme. Ya, el que lee para divertirse. Muy bien. Adriana, ¿tú con cuál casi no te convence mucho? Todos me convencen. Ya, muy bien. Mira, está bien. Esa es su respuesta, ¿no? Exacto. A ella le convencen todas las posturas. Son buenas y te ayudan y te motivan a la lectura, ¿no? Muy bien. Martín, ¿qué tipo de libros te permiten conocer a ti? ¿Qué pusiste tú? ¿Qué tipos de libros? Conocer lugares. Tipos de información, o sea, digamos, por ejemplo, para conocer algún lugar sería alguna, como por decirle, alguno turístico sobre el mundo o algo así. Ya, ¿no es cierto? Lees tipos de textos informativos. Por ejemplo, ahí tenemos lo que tú decías justamente, las guías turísticas, ¿no es cierto? Eso te permite, ¿no es cierto?, en breves rasgos conocer un lugar, ¿no? Que de pronto podrías visitar. Muy bien, Martín, gracias. Dylan, vamos a la siguiente. Dice, ¿cómo podemos conocer a la gente a través de la lectura? ¿Cómo crees tú que puedes conocer a la gente a través de la lectura? Dylan. Sí, licen, sí, comprendiendo lo que se lee Ya comprendiendo o lo que quiere se lee. decir en el libro. Exacto, muy bien. Ahí sí comprendemos lo que leemos, podemos, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de las características que a veces nos presentan, ¿no es cierto?, los escritos. Mónica, ¿usted qué puso en esta respuesta? ¿Cómo puede conocer a la gente a través de la lectura? A través de biografías, leyendo sobre ellos. Ya, muy bien, exacto. Ahí aparece, ¿no es cierto?, lo que son las biografías. Muy bien, Keila, ¿usted cómo puede conocer a la gente? A través de la lectura. ¿Cómo se llama? Por aplicaciones. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Si usted lee, busca información, encuentra a través de los. Por ejemplo, ahorita que estamos en la actualidad en las redes sociales, ¿cómo conocen a las personas? ¿Qué busca usted cuando ve a una persona? ¿Qué buscan? Facebook. Ya, pero ¿qué buscan en el Facebook solamente así? ¿Qué lee usted para conocer a una persona? Su información. Su información, su perfil, ¿no? Cuando usted ahora en la actualidad recibe, ¿no? Por ahí una invitación de amistad, a veces usted ni lo conoce, no sabe quién lo envía, lo primero que hace es ingresar, buscar la información. Espero que hagan así, no acepten nomás a cualquiera sin conocer, ¿no? O sea, primero se debe revisar la información, ver su perfil,
si conozco, no conozco, si es algún familiar o alguna persona conocida, no, no se debe nomás aceptar así porque tiene la cara bonita o lo que sea, no, siempre hay que leer esa información, ¿sí? Michael, sáquese esa capucha, por favor, gracias. Sí, entonces, mire qué importante que es leer, aunque usted no crea a través de las redes sociales que ustedes utilizan hoy en día bastante, también se puede motivar a la lectura, porque en el momento que usted busca su información, lee toda la información, también está leyendo, ¿no? También está aprendiendo, está conociendo algo, ¿sí? Entonces, es muy importante esa parte también. Muy bien, vamos, Natalia. ¿De qué manera podemos conocer, conocernos mejor con la lectura? ¿De qué manera crees tú? O sea, conocernos así de que conocernos. O sea, ¿cómo te ayudaría a ti a conocerte de mejor manera a través de la lectura? ¿O qué tipo, qué podrías leer para conocer mejor? A ver, vamos por ahí mejor para que me entiendas. O sea, por ejemplo, una biografía. Ya, una biografía, ¿no? Nos permite conocer también de otras personas. Muy bien, Natalia, gracias. Y nos decía, vamos, Florelia, por ejemplo, nos decía, si quieres divertirte con la lectura, ¿qué tipos de libros deberías escoger? ¿Qué tipos de libros te gustaría escoger a ti, Florelia? Sí, hay de muchos géneros y tipos de libros, entonces, no sé, o sea, creo que sería dependiendo del tipo de la persona, ¿no? Ya, y a ti en especial, ¿qué te gusta leer, Florel? O sea, de romance. Ya, muy bien. Hay muchas novelas que nos hablan, nos cuentan un poquito de eso. A usted, Kevin, ¿qué le gustaría leer? Un libro de comedia, Lisa. Ya, un libro de comedia. Son muy interesantes los libros de comedia. Anthony, ¿qué le gustaría leer? A mí en lo personal me gustan los libros de aventura. Ya, los de aventura, muy bien. Michael, ¿a usted qué le gustaría leer? A mí no me gusta leer, dice. A mí no me gusta, y entonces, pero algo que le motive para que le guste, no le gusta leer nada. No, dice. No, vamos a tener que ver qué le buscamos para que le guste esa lectura. Muy bien, Ana Puente, ¿a usted qué le gustaría leer? Me gustan los libros de suspense y de terror. Ya, mire, esos son muy interesantes. Paulina, ¿a ti qué tipo de libros te gustaría leer o qué te gusta leer? Paulina. Listo. Sebastián, ¿a usted qué tipo de libros les gusta leer? Dice. Depende del momento. Aló, ya, ahí te escucho, Paulina. Gracias, Sebastián. Dime. No sé, uno de terror. No de terror, muy bien. Sebastián dice, ¿qué fue lo que nos dijo Sebastián? Gracias, Paulina. Depende del momento. Ah, ya, depende del momento. O sea, depende mucho. ¿Usted lee de acuerdo a su estado de ánimo, Sebastián? Algo así. Ya, bueno, está bien, ¿no? Hay mucha gente, exactamente, depende de lo que está, ¿no? Listo, chicos. Entonces, mire, son muy interesantes de estos géneros, ¿sí? Vamos a ver ahora un video. Sí, que nos explica un poquito más lo que hace referencia a estos géneros literarios. Sí, entonces va por favor a poner atención al video y vamos trabajando ahí, ¿no? Listo. Vamos, Mónica, lea por favor la primera pregunta. ¿Qué nos dice, no? El género narrativo se caracteriza por el uso de la prosa para relatar historias imaginarias. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Dice el hermano. Verdadero. Ya, ¿el resto qué dice? ¿Qué es? Verdadero. Verdadero, dicen, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Verdadero, ¿no? Hablamos del género narrativo, ¿sí? Dice que se caracteriza por el uso de la prosa. Si hablamos de prosa, ahí en el video nos decía que es una forma normal de expresarse, ¿no? A diferencia del verso, cuando tiene barrimado, combinaciones, similes, ¿no? Entonces, vamos a ver si es cierto o no, ¿no?
Muy bien, es verdadero, ¿no? Justamente ahí nos explicaba un poquito de esto, ¿no? Hablamos de prosa cuando, como les digo, se habla de forma normal, nos comunicamos de forma normal. No hace falta que estén ahí rimadas las palabras. Muy bien, listo. Vamos a continuar viendo qué más nos dicen, ¿ya? Estos géneros que nos traen aquí, que son muy bonitos y que hemos aprendido, ¿no? Vamos a ver, lea Isaac, ¿qué nos dice esta siguiente pregunta? Hace mucho tiempo en Quito se estaba construyendo la iglesia de San Francisco. Por ello se contrató a Cantuña. Este debía entregar la obra, pero el trabajo era muy duro. ¿Este texto a qué pertenece, Isaac? A la leyenda. Ya, el resto que dice. Isaac nos dice a una leyenda. ¿El resto que dice? Leyenda. Leyenda, ¿verdad? Leyenda. Esto de las leyendas son muy conocidas, ¿sí? Todos creo que hemos escuchado la leyenda de Cantuña, ¿no? Todos creo que hemos escuchado que él tenía que construir. ¿Y qué pasó al final? ¿Cuál es la parte frontal de esta leyenda? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Se han escuchado la leyenda o no? No la terminó. Odalis decía, no es cierto, no la terminó. ¿Qué faltó? Una piedrita. Una piedrita. ¿Y ustedes creen que fue así o no fue así? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿han ido a visitar la iglesia de San Francisco? ¿Han ido a visitar? Cuando se hizo como tipo un museo, sí dijeron que en la parte de abajo de una, como se podría decir, bodega, faltaba la pieza. Sí, no se dice, ¿no? Recuerde que las leyendas no sabemos en ciencia cierta si son así, tienen algo de verdad y por ahí, ¿no? Entonces nos decían que sí, que efectivamente, bueno, ahí nos dicen que falta una piedra, ¿no? Entonces podríamos asumir que de pronto es así, ¿no? Entonces vemos aquí que sí, ¿no? Es una leyenda. Ahora yo les pregunto, ¿qué otras leyendas conocen ustedes? Aparte de la de San Francisco. El gallo de la catedral. El gallo de la catedral, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras leyendas? No solo de la Quirón. Llorona. ¿Llorona? ¿Ya? ¿Qué más? La Mariangula. Ya, esa no es cierto. ¿Alguien más? ¿Qué más conocen? La Casa 1028. La casa 1028, muy bien. Otra, ¿qué más? El padre Almeida. El padre Almeida, ¿no es cierto? Hay muchas leyendas. ¿Qué más? A ver, otras. La de la laguna de Yambo, ¿no es cierto? La Llorona. La Llorona. La capa del estudiante. Mire cómo sí conoce usted de leyendas. Sí han leído bastantes leyendas. ¿Y de fábulas? ¿Les gustan las fábulas? Aquí levante la mano a quien le gustan las fábulas. Ya, no les gustan muchos, a pocos. ¿Qué fábulas nomás conocen? ¿Qué fábulas han leído? La olla de metal y la de hierro. Ya, mire, esa es una muy bonita fábula. ¿Qué más? ¿Qué otra fábula han leído, chicos? Vamos, ¿qué más ha leído? Dime. El conejo y la tortuga, sí. Ya, muy bien. Por ahí decía otra compañera. Un vestido de cordero. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Las fábulas son muy bonitas, ¿no? Nos dejan siempre un mensaje, tienen una enseñanza, una moraleja, ¿sí? Generalmente tienen muchos valores escondidos de estas fábulas, ¿sí? Son muy bonitas, ¿sí? ¿Y los mitos? ¿Qué piensan de los mitos? ¿Han leído algo de mitos? Sí, dioses griegos. De los mitos griegos. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más han leído de los mitos? Ah, se va. ¿Tienen de los dioses egipcios también? Ya, no es cierto. Sí, hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos que de igual manera, ¿no? Hay mucha gente que cree también en esto, ¿no? Hay muchas cosas que creemos también en estos mitos, ¿no? Recuerde que, ¿qué son los mitos? ¿Son verdades? ¿Cómo se caracterizan los mitos? A ver. ¿Qué tienen de importante los mitos? ¿Serán realidad o no serán realidad?
no son realidad. No, no es cierto. Se sabe que de pronto solo es un mito. No es algo que no es comprobado, hablemoslo así, ¿no? Que no sabemos si es que en verdad es así, ¿no? Simplemente cuento una historia así y pues podemos ver que sean de pronto no se comprobó si en verdad es así. Pero hay gente que cree mucho en esto, ¿sí? Listo, chicos. Entonces vamos a terminar de ver, ¿sí? Lo que sería este video. Listo, vamos a ver esta de aquí. Sí, lea por favor, Anthony, lea por favor, ¿qué nos dice? Una de las diferencias entre el cuento y la novela es que el primero acumula elementos, personajes, situaciones, conflictos, descripciones, mientras la novela presenta economía de los elementos. Solo los indispensables. Ya, dice que la diferencia entre, ¿no es cierto?, el cuento y la novela es que el primero acumula un montón de elementos, personajes, mientras que el otro, ¿no es cierto?, presenta acerca de la economía. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué será? A ver, no les escucho, chicos. Falso. Verdadero. Ya, por ahí dicen verdadero, falso. Vamos, el resto, ¿qué opina? ¿Qué escogemos, verdadero o falso? Verdadero. Ya, por ahí dicen verdadero. A ver, Anthony, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con verdadero o con falso? Anthony, ¿con qué nos quedamos? Verdadero. Ya, Anthony dice verdadero. Mirará bien lo que justo nos explicó. Para el que puso atención un poquito el video, vamos a ver. Nos vamos a quedar con la respuesta de Anthony, pero vamos a ver qué era. Era falso, porque recuerde que ahí le dice que el cuento tiene pocos personajes y al igual que la novela son, ¿no es cierto?, tienen similitudes. Sí, la estructura viene a ser casi la misma, ¿sí? Entonces, por ahí ya era falso, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces, vamos a continuar viendo, ¿sí? Vamos a continuar. Espérenme un ratito. Pausamos acá. Si estamos hablando de géneros narrativos, aquí tenemos algunos, ¿no? Tenemos, vamos resumiendo rapidito. ¿Qué géneros nomás encontramos aquí en el video? ¿Quién me dice? Rapidito. ¿Qué géneros nomás nos dijo? A ver, aparte de narrativo, las... Narrativos. Escritivo. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de géneros narrativos encontramos? Si hablamos de, ya nos dijo ahí leyendas, ¿cuáles más nos dijo en el video? Epopeya. Mitos, de epopeyas, muy bien, ¿qué más? Leyendas. Novelas. Leyendas, novelas. Nos falta por ahí uno. Fábulas. Los cuentos y las fábulas, muy bien. Mire, estos son géneros que nosotros al transcurso de nuestra vida escolar hemos venido aprendiendo, ¿no? Hemos trabajado lo que son cuentos, hemos trabajado lo que son fábulas, las epopeyas, han de trabajar igual un poquito más adelante, ¿sí? Y vamos a entrar a ver exclusivamente lo que son novelas, pero no las que vemos en la televisión, no, no, sino vamos a hablar de un género narrativo, de novelas escritas, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha leído novelas? ¿Ya ha leído alguna novela? ¿Alguien ha leído? No, no. Parece que les cuesta mucho por ahí ustedes leer, ¿no? No tienen esa motivación por la lectura. Hay que trabajar. Bastante. Ah, ya. Listo, por ahí. Ya, muy bien, por ahí alguien dice que yo sí he leído y eso es bueno, ¿no? Entonces ese es un poco el tema que vamos a entrar a revisar, ¿sí? Entonces por hoy nos vamos a quedar hasta ahí.